Gracias, señor presidente. Es indudablemente momentos donde hay que tomar decisiones sobre hechos que han sucedido en nuestra provincia y donde en casos como este necesitamos que todos los poderes del Estado puedan trabajar y estar en la misma sintonía. Esta sintonía de buscar por la salud de nuestra democracia, que quien ha delinquido pueda recibir o tenga las consecuencias de haberlo hecho, quien ejerce un cargo público sea una persona, y buscamos a través de leyes que estas personas sean personas que cumplan absolutamente todos los requisitos de ser un servidor público. Y en este punto es donde, en este Senado, el no trabajar en consecuencia de lo ocurrido es tratar de prevenir. En el año 2021 se sancionó la ley 8275, que es la de ficha limpia, pero que estuvo un trabajo del Senado dándole sanción definitiva a la incorporación de otros requisitos o de otras consideraciones que debe ejercer una persona que es candidato. Se hizo la modificación a la ley agregándole algunos artículos en esta ley llamada de ficha limpia, donde se habla de quiénes podrán y quiénes no podrán ser candidatos a cargos públicos electos en provincias y en la provincia y en el municipio, a cargos provinciales y municipales. Y esta ley ha sido promulgada el 14 de agosto del 2024, con lo cual es una ley que se trabajó antes buscando prevenir, buscando, porque si este artículo hubiese estado en la ley de ficha limpia antes de la elección del 2023, quien hoy es el intendente y está siendo intervenido dicho municipio, no podría haber sido candidato. Y esto es un poco de lo que hablo, de la importancia que todos los poderes de la provincia trabajen en un mismo o con un mismo horizonte, con un mismo objetivo. Y por eso es importante también los trabajos que se realizan y que se van a realizar, siempre buscando que la salud democrática de nuestra provincia sea a través de leyes que deban cumplirse y evitando y buscando que los candidatos que pueda elegir la gente cumplan realmente los requisitos que tiene que ser una persona honesta, una persona como entendemos que deben ser las cualidades que debe tener una persona que piensa ser autoridad de un municipio. Si no, estamos también trabajando en consecuencias que ocurren con un mal accionar de un funcionario público, electo obviamente por el mandato popular. Por eso quería dejar en claro también, se está trabajando también en otros proyectos, pero siempre actualizando, siempre buscando la manera en que desde este poder legislativo vamos dándole una salud a nuestra democracia y buscando que realmente estas cosas, estas decisiones que se tienen que tomar y que trae angustia para muchos, en este caso, el municipio de Aguas Blancas, es tratar desde este recinto, de este poder legislativo, por el que realmente darle la tranquilidad absoluta, que van a recibir el apoyo para que pueda trabajar con normalidad y fundamentalmente buscar que en la provincia podamos en cada elección elegir candidatos que sean realmente absolutamente limpios. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el señor senador por el departamento.